una conferencia de prensa en el edificio del Instituto Costarricense de Electricidad, donde el presidente del ICE, Marco Acuña, el gerente de electricidad, don Roberto Quirós, y otros representantes van a hablar acerca de los 5 días de previos al racionamiento que se anunció anoche. En este momento vamos a escuchar al presidente del ICE, don Marco Acuña. Estar acá el día de hoy a todas las personas que nos acompañan y que nos ven y que nos van a ver próximamente. Pues nosotros, como ha sido característico, hemos siempre comunicado las cosas conforme están sucediendo, conforme suceden, como creemos que van a suceder. Y por eso es que hemos convocado esta conferencia de prensa, para que seamos nosotros de primera mano los que le contemos a la población, pues, en la situación en la que estamos y qué estamos previendo para los próximos días. Hay un par de elementos importantes que quisiera mencionar antes de darle la palabra a don Roberto y al equipo para que empiece. Y es agradecer al equipo del ICE que ha estado trabajando en esta situación desde hace muchísimos meses, no son semanas, son meses, más de un año incluso, para poder prepararnos lo mejor posible. Esto, incluso con las limitaciones que tiene la institución en cuanto a contratación pública, contratación administrativa, regla fiscal y otros elementos que la hacen ser menos ágil que una empresa privada. El equipo ha hecho el trabajo inmenso y tengo que darles el reconocimiento por eso. Lo otro es, aquí nos acompaña representantes de diversas empresas distribuidoras del país. En el país existen 8 empresas eléctricas que dan el servicio a la población. Estas son el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, JASEC, Copelesca, COPE Guanacaste y COPE Alfaro Ruiz. Todas estas empresas estamos unidas para que todo lo que vaya a venir, si es que se presenta, pues lo hagamos de una mejor forma, de la mejor forma, para que la población se vea lo menos afectada posible. Sin mucho más que decir, pues dar la palabra a don Roberto, que va a explicar lo que vamos a hacer en los próximos días, y de nuevo agradecerles el apoyo y que estén aquí con nosotros y por supuesto a todos ustedes. Muy buenos días a todas y todos, y nuevamente a los gerentes y al equipo de electricidad por acompañarnos. Como hemos venido informando desde hace aproximadamente un año que comenzó la criticidad de este efecto del Niño, la institución ha ido tomando todas las acciones que tenía a su alcance para poder prever la situación en la que estamos hoy. Se ha trabajado con todos los recursos que se tenían a disposición para poder tener el parque de generación operativo y entregando la energía que se ocupaba. Quiero dejar lo más claro posible: todos los generadores privados que era factible reconectar fueron recontratados y están en su medida lo posible generando y entregando la energía al país. Desde el año pasado activamos todos los mecanismos en el mercado regional para poder importar toda la energía que era factible de acuerdo a las condiciones que se tienen en Centroamérica. Este evento no es un evento propio de Costa Rica, lo está sufriendo México, lo está sufriendo Guatemala, todo Centroamérica, Colombia, Ecuador. En un sistema tan hidroeléctrico como es Costa Rica, hay que tener las previsiones para cuando llueve y cuando no llueve, y esa es la potencia firme que hoy nos hace falta, y por eso es que se contrataron plantas de alquiler para poder pasar este mes, marzo, abril, mayo, que son los críticos. Mayo es un mes que particularmente es muy complicado, independientemente si estamos bajo un fenómeno del Niño o la Niña. ¿Por qué? Porque es el mes en donde coinciden varios elementos. Uno, el viento baja. Dos, los ingenios también salen de operación porque su zafra termina. Tres, y Bernie Fallas explicará mejor este fenómeno que yo, las lluvias todavía no se consolidan y son sumamente esporádicas y variables.
¿Por qué es que estamos en este momento tan crítico? Porque el fenómeno del Niño nos ha golpeado por casi un año y cuatro meses. Y el sistema no logró incorporar en el momento que se debía la potencia suficiente para pasar este momento. Sí, entre las distribuidoras que hizo falta fue Copesan, entonces también por aquello nada más, perdón. Un elemento importante es ver cómo ha sido la programación y el uso del embalse Arenal. Si ustedes ven, desde el inicio del año habían dos escenarios posibles. Uno era bajo un evento extremo seco, que es la línea inferior de las curvas, y un evento en donde probablemente íbamos a tener ciertas condiciones lluviosas que no se dieron. El embalse Arenal tuvo un comportamiento similar a lo programado hasta hace unos días, en donde ahí es en donde nos vemos obligados a activar el protocolo que estableció la ARECEP para estos casos. ¿Cómo llegamos acá? ¿Y por qué ese desfase en lo que teníamos? Es por los elementos que hemos conversado, y tal vez dejo que Bernie explique un poquito más sobre el comportamiento que hemos tenido las lluvias y después continuamos con otros temas. Buenos días. Bueno, para mostrar un poquito el comportamiento, vamos a usar la cuenca más importante, digamos, de nosotros acá en la parte hidroeléctrica. Sin embargo, este es un reflejo que lo vimos en todas las cuencas del Instituto Costarricense de Electricidad y prácticamente a nivel nacional. Vean cómo podemos ver esas cajitas, esos gráficos de barra, y la línea recta, que en color como un rojo o naranja, nos indica cuáles fueron las precipitaciones que se dieron en esos meses. Vean que estas cajitas lo que nos indican, que tienen como unos bigotes, se llaman gráfico de cajas, lo que está por fuera nos indica que está por debajo del 5% de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la barrita de abajo hasta la barrita de arriba tenemos el 90% de la información. Los valores que están por encima son solo el 5% de los datos, y los que están por debajo son solo 5% de los datos. Esto nos indica lo extremo que subieron las condiciones en Arenal, especialmente en la cuarta barrita, que podemos verla ahí en detalle. Y esto es del último año, pero si nos vamos a las condiciones que tuvimos también a inicios de la época lluviosa del año pasado, podríamos ver esa condición también. Vean que al final se nota lo que comentaba don Roberto del descenso en las precipitaciones para los meses de marzo y abril. Y casualmente ahí fue donde tuvimos condiciones tal vez un poquito más promedio, pero son meses que son muy secos y no nos aportan mucho en realidad. Y eso hace que tengamos esta condición tan compleja en cuanto a, en este caso, el embalse Arenal, pero también, como les comento, se extrapola a todas las demás cuencas que tenemos acá. Como podemos empezar a ver ya la situación hoy, con todos los embalses que tiene el ICE, es una situación crítica. Embalse Arenal es un embalse que nos permite operar dos años en momentos críticos. Justamente en este momento es donde ya el embalse está en ese nivel. Otro de los embalses importantes es Pirris, y aquí es donde uno muestra cómo acciones que no estaban en control del ICE nos empezaron a afectar. En octubre del año pasado, cuando sacamos la contratación de urgencia para el alquiler de plantas térmicas, se hizo porque esa potencia nos iba a hacer falta durante este verano. Sabíamos que teníamos que utilizar los embalses durante enero, febrero, marzo, abril, pero que las plantas térmicas nos iban a permitir pasar lo complejo y lo crítico que es mayo. Cuando vemos el desplazamiento de Pirris, ahí lo que podemos ver es el desfase que tuvo esa contratación por parte de cada una de las dos empresas a las cuales se le asignaron contratos. Cada una de esas dos empresas tuvo retrasos diferentes. Al final, los bloques en total tuvieron casi dos meses de atraso. Esos dos meses fueron los que nos obligaron a nosotros a utilizar las reservas energéticas
que nos iban a permitir pasar mayo de forma adelantada. Hemos tenido, y Bernie puede apoyar más, los meses más severos en cuanto a temperaturas, en cuanto a descensos de lluvia, en cuanto a falta de viento, en cuanto a aumento de demanda. Hemos tenido meses de febrero, como febrero de este año, en donde la demanda fue superior a un 9%. Por eso fue que se contrataron los 140 megavatios para poder tenerlos disponibles durante este mes de mayo. Esa es la situación del embalse Piris en este momento. Esto es Cachí, igual Cachí muestra cómo, de acuerdo a la curva que se había programado, tuvimos que empezar a apurar el uso de ese embalse. Ese es el estado actual ayer de Cachí. Reventazón muestra dos cosas que son muy importantes. Si ustedes ven hacia febrero, hay una curva que sube sobre el promedio y ese fue un frente frío que nos entró y nos permitió no solamente lograr llevar a Reventazón a un nivel óptimo y devolvernos casi 3 semanas en lo que estábamos programados, sino acumular un poco más de agua. Pero aún así, y de nuevo, por el desfase de las plantas de alquiler, es que ese embalse ya hoy no está aportando capacidad al sistema. Julio, tal vez si vos explicás un poco el comportamiento de cómo ha sido la demanda en este año, la cual, como les digo, ha sido también extremadamente alta. Bueno, la demanda ha tenido varios factores que se han observado desde el año pasado. Primero, hay una demanda que podríamos decir viene de un crecimiento económico, que eso ya se ha reportado comparado con años anteriores, lo que indica que el país está creciendo en actividad económica, etcétera. Y lo otro es un factor que se agrega, que es parte del tema climático, que es el aumento de temperatura. Y lo hemos sentido en estos periodos de niño, en el aumento de temperatura. Eso lleva a que usemos más aires acondicionados. Entonces, eso suma más a la demanda eléctrica que tenemos. Entonces, esos dos factores son los que han estado incidiendo. Un crecimiento ya más acelerado de la demanda eléctrica, del consumo eléctrico. Actividades que se están agregando en el país. Eso es una nota positiva. Y por otro lado, el tema de la temperatura, que eso se nota instantáneamente cuando los días son muy calurosos, la demanda aumenta casi instantáneamente. Y quizás eso es el factor más importante de mencionar. Okay. Y de nuevo con el tema de demanda, el ICE hizo todos los esfuerzos posibles para considerar, y es una muy buena noticia que el país esté teniendo este crecimiento económico. Justamente por eso es que el año pasado, y de forma muy intensa, comenzamos no solamente a atender este efecto, sino también a desarrollar una cartera de proyectos aprobada por Consejo Directivo con el suficiente nivel de madurez para poder considerarlos en etapa de factibilidad y de financiamiento. ¿Para qué? Para que lo que estamos viviendo hoy no se vuelva a repetir. Es muy importante que logremos acelerar y, como decía don Marco, de acuerdo al marco legal que tenemos, en donde perdemos muchísima agilidad por elementos externos a nosotros, aquí es donde tenemos que acelerar la incorporación de esos proyectos. Ya adjudicamos el bloque de generación solar, que está apelado, ¿sí?, por un privado y que lo cual nos ha detenido el poder avanzar con la firma de esos contratos. Esperamos en las próximas 2 semanas adjudicar el bloque eólico. Vamos a sacar un segundo concurso solar para generación privada, en donde ya vamos a haber topado la capacidad de la ley 7200 de generación privada. Pero adicionalmente, no nos hemos quedado ahí. Hemos desarrollado esta cartera de proyectos ICE. Ya la modernización de Tejona está en SICOP, tenemos la factibilidad aprobada por Consejo Directivo para una planta solar, y les comento también que hemos trabajado muy intensamente con las demás empresas distribuidoras y cooperativas para poder buscar mecanismos legales que nos permitan trabajar en conjunto
para absorber esa nueva demanda. Este es un trabajo conjunto que en las buenas y malas tenemos que ir desarrollando el sector eléctrico. Nos toca fortalecer la cartera de proyectos para cubrir esta demanda. Hoy, ¿qué necesitamos de la población? Necesitamos todas las medidas de eficiencia energética que sean posibles tomar. Necesitamos que en la medida de lo posible, aire acondicionados que no sean críticos para la operación se apaguen, que todas las luces en las noches se apaguen, que utilicemos iluminación natural, ventilación natural. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Son los 5 días que prevé el procedimiento para que nosotros alertemos a la población de que el próximo lunes se van a empezar los racionamientos. Esta ha sido una actividad coordinada con todas las empresas distribuidoras. A inicio de esta semana nos reunimos todos. Es la primera vez que el país va a aplicar este procedimiento. Ha tenido temas que hemos tenido que adaptarnos para poder prepararnos. Que es muy importante que estén pendientes de los sitios web y de las redes sociales de cada una de las empresas distribuidoras. Desde noviembre del año pasado, y como es todos los años, cada uno de los distribuidores entregamos al operador del sistema cuáles son los circuitos que se utilizarían en un eventual racionamiento. Esos circuitos y esa tabla fue revisada esta semana, fue ajustada y será publicada en los sitios web de cada una de las empresas. Entonces, si hay consultas, cada uno de los abonados debe acudir a su empresa eléctrica para tener la información de primera mano. ¿Por qué? Porque hemos diseñado que en este momento lo más importante es que la población sepa cuáles circuitos se van a ver afectados, cuáles barrios, por cuántas horas. Y eso se va a ir trabajando día a día. Adicionalmente, no hemos detenido el análisis de opciones y el buscar formas para poder disminuir el impacto. Seguimos negociando con Centroamérica para poder traer más energía de la región. Hemos intensificado reparaciones de unidades que teníamos, que han tenido fallos en los últimos días, para poder tener todo el bloque de generación. Hemos coordinado con las empresas distribuidoras paros programados para evitar situaciones más complicadas en nuestra red de distribución. Pero lo importante es que la ciudadanía sepa que todos los días en la noche vamos a estar reafirmando cuáles son los circuitos que se van a ver afectados el día siguiente y que la información va a estar en las web y en las redes sociales de las empresas distribuidoras. Para explicarme, un circuito es el barrio donde cada uno de nosotros vivimos. Entonces, para nuestra casa, ¿cuál es la zona que se va a ver afectada para cada día con un día en anticipación? Agradezco a todas las empresas distribuidoras porque realmente hemos trabajado muy en conjunto esta semana y todos los técnicos han procurado preparar la información de la forma más clara posible y esperamos en los próximos días ir subiendo también toda esta información a las páginas web. Por ahora, lo que vemos son estos dos escenarios para que también entendamos cómo es que cada una de las empresas van a aportar en esta situación. Y esto es a partir del porcentaje que representan cada una de las ventas totales del sistema. ICE y CNFL somos los que vamos a tener que aportar más carga desconectada en la próxima semana y ahí después ASEG, SPH y cada una de las demás, de las otras 4 cooperativas. ¿Cómo podemos mejorar? Con eficiencia energética, como les dije, que vengan las lluvias. Tenemos un pronóstico que para este fin de semana vamos a tener lluvias importantes. Recordar, en este momento hemos tenido menos lluvias que incluso en el 2007, cuando fue el último racionamiento. Este niño realmente ha sido el más complicado que ha tenido la historia de Costa Rica. Eso se va a volver a repetir y por eso es importante que todas las empresas distribuidoras nos preparemos para esa próxima ocasión. Por ahora, esto es simplemente un ejemplo. Todos los días vamos a ir mostrando cómo van a ser los racionamientos para cada una de las empresas. Entren a la página del ICE, los clientes del ICE, a la de CNFL,
SPH, JASEC, Cope Santos, Cope Lesca, Cope Guanacaste y Cope Lesca. Su recibo eléctrico tiene su NICE. Vamos a buscar la forma de que sea lo más sencillo posible. Ya ahí ustedes saben, si son clientes de Cope Santos, busquen en las redes de Cope Santos. No hay necesidad de que entren a la web del ICE porque ahí no vamos a tener la información más actualizada. Procuraremos integrarla, pero el punto de información es la empresa distribuidora. Sí, para... ¿Podrían dar un ejemplo, por ejemplo, del ICE, los abonados del ICE, cómo se afectarían, qué horario, cuánto? Si quieres... Vamos a continuar con la exposición y luego con las preguntas. Gracias. Sí, yo quería aprovechar, perdón, para hacer hincapié con respecto a este niño. Vamos a ver, en el año 2023 tuvimos varios récords de meses más secos. Luego en el 2024, en este también hemos tenido varios récords de meses más secos. Y entonces, en muchos casos, los dos meses más secos de todos los registros los tenemos entre el año pasado y este. Eso es lo que nos está indicando, al menos en una cuenca como Arenal y varias de las que tenemos, es que esta es una sequía que no veíamos en 50 años. Y la pregunta es, ¿verdad? Hemos tenido otros años niño. ¿Qué pasó con este año niño en particular? Este año niño en particular fue acompañado también de épocas de frentes fríos muy deficitarias. Los frentes fríos son muy importantes para nosotros porque le aportan precipitaciones y suben caudal y niveles en los embalses para la época de diciembre a marzo. Baja la temperatura, por consiguiente baja la demanda de electricidad también y nos genera viento. Entonces nos genera dos fuentes en el momento en que está el viento activo para poder generar energía y nos baja la temperatura y nos baja la demanda. Eso ayuda a levantar caudales. Ya tenemos en el año pasado y el antepasado condiciones muy secas y muy extremas que en la época invernal se han presentado con estos frentes fríos deficitarios y ha tenido esa condición. Don Roberto mostró incluso en Reventazón cómo puntualmente se veía el evento de febrero del único frente que se presentó y fue muy significativo y fue un frente relativamente débil, ¿verdad? Entonces, esto también, aunado a esa condición de niño que nos afecta a las precipitaciones durante la época lluviosa, ha generado esta condición tan baja e histórica que tenemos, en la cual en más de 50 años de registros que tenemos no habíamos visto valores tan bajos en nuestras cuencas. Y un poquito de eso es lo que quería agregar. Y nada más para terminar. Perdón, pero de lado no veo. Un segundo, perdón. Este, por ejemplo, es un mapa para las áreas de concesión del ICE. Igual tendremos un mapa disponible, sí, es lo verde, un mapa disponible con las áreas de concesión de cada una de las empresas eléctricas para facilidad de todos. Y para responder a la pregunta general y hacerlo más fácil, el procedimiento de racionamiento toma en cuenta que pueden ser de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Ese va a ser un caso extremo. Y no todos los clientes tienen una afectación en ese horario. Los clientes se van afectados en una, dos o tres horas, dependiendo de la criticidad del evento, dependiendo de cada una de las empresas distribuidoras y de la carga que tengamos que desconectar. Entonces, nunca un cliente va a pasar todo el día sin electricidad. Son periodos cortos de una, dos o tres horas para que puedan tomar precauciones y sobre todo para minimizar el efecto que pueda tener en toda la población. Con esto, recordar nada más y por favor pedirles a todos los medios que esto es algo que debemos tratar de hacer un llamado y es al apagar el desperdicio y colaborarnos con la eficiencia energética durante este mes de transición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Vamos con un mensaje final de don Marco, de cierre, antes de continuar con las preguntas. Yo, agradeciendo el que ustedes estén acá, pues quisiera tomarme el espacio para comentarles algunos elementos importantes que creo que no solamente ustedes, sino toda la población debe saber. Primero que todo, agradecer a Recope por brindarnos el combustible. Nosotros estamos comprándole a Recope dos barcos de búnker al mes,
cada barco trae 15 millones de litros de búnker. Y también agradecerle al INCOP por todas las gestiones para el atraco y descargo de los barcos en Caldera. Eso quería decirlo. También extrañamos un poco el hecho de que otras instituciones estén acá del lado de nosotros enfrentando esta situación. Creo que este tema hubiera dado para declarar una emergencia nacional, pero bueno, no sucedió. Pues sí, sí hay que darle mérito a las personas que han estado ahí a la par de nosotros más fuertemente. Nosotros consideramos este evento como un evento de fuerza mayor. Uno, digamos, puede haber un viento muy fuerte y se le lleva el techo a uno en la casa y uno dice, uña, ¿por qué no lo hice de concreto? Y así no se lo lleva. Porque es un evento extremo. Se han tomado todas las previsiones, pero realmente la naturaleza se comportó de una forma que nunca se había comportado. Y ya lo han explicado los compañeros. Algo importante que yo quiero aclarar es, bueno, es que no compramos suficiente generación privada, no adjudicamos proyectos en el 2023, etcétera. Hay dos razones muy importantes. Una era que no podíamos gastar un colón más porque teníamos un tope de gasto por regla fiscal. Entonces, la primera medida para prepararnos para el niño fue que los diputados de manera responsable sacaran al ICE de la regla fiscal. Cuando sacan al ICE de la regla fiscal, pudimos ir a contratar las plantas térmicas de alquiler que hoy están operando. Cuando nos sacaron de la regla fiscal, pudimos comprarle 100 mil millones de colones de combustible a Recope. Cuando nos sacaron de la regla fiscal, pudimos activar los concursos de generación privada, de los cuales ya se adjudicaron 86 megavatios, pero están detenidos porque uno de los privados puso una apelación. Yo creo que si tenemos un problema de este tamaño, yo creo que todos deberían colaborar en la línea de resolver el problema país y no obstaculizarlo. Nosotros desde el 2023 sabíamos que el niño venía. En junio del 2023 fue cuando el Instituto Meteorológico Nacional indicó que venía un niño, pero no se sabía la severidad. Eso se va conociendo en el tiempo. Es como decir, bueno, el otro año, hoy va a llover o no. Eso es un poco complejo en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Esa era la situación que teníamos en el 2023. Otro mito que anda por ahí es, no, es que el ICE no ha recontratado plantas privadas que se desconectaron. Solo hay 5 plantas que están desconectadas, que entre todas suman 6 megavatios. Costa Rica tiene 3.500 megavatios de generación instalada, de potencia instalada, y hay 6,5 megavatios privados que no están conectados. Saquen ustedes la matemática, hagan la matemática. ¿Por qué? 2 de ellos no cumplen técnicamente, no cumplen la norma de ARECEP, otro le debe a la caja, entonces no se puede contratar, y otro no acepta los términos comerciales que sí aceptaron los otros generadores. Entonces, nosotros no vamos a hacer actos ilícitos para contratar gente para que no hagan ruido en la prensa. Eso no lo vamos a hacer. Simplemente no se contratan porque no cumplen los requisitos, ¿verdad? Nos ha pasado con los otros que dichosamente han cumplido los requisitos y los hemos conectado. De todas maneras, hay poca agua y viento, así que es poco lo que hubieran colaborado esos 6 megavatios. Hay un elemento importante y es que cuando el ICE decide hacer algo y pasa de 280 millones de colones, que es nada para el ICE, perdón, no quiero ofender a nadie con eso, pero para una empresa de este tamaño, de 6 mil millones de dólares de activos, 280 millones de colones, que son 500 mil dólares, es muy poco. Cuando se pasa de ese umbral, una contratación cae en una contratación mayor. Para que nosotros podamos adjudicar algo, nos toma más de 300 días adjudicar algo. Entonces, ahora se habla de una ley de armonización, pero el ICE sigue amarrado, ¿verdad? Entonces, tenemos una ley de contratación pública absolutamente retrógrada que hace que cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender haga que estemos fuera de mercado y fuera de los retos que tiene el país. Entonces, en esa línea creo que hay que abrir un debate sobre el por qué el retroceso de las reglamentos y normas que hacían al ICE más ágil.
Entonces, en momentos de crisis, pues hay que aprovecharlas, como dice el presidente, hay que aprovechar los momentos de crisis. Y yo creo que esta crisis que estamos viviendo, que el equipo y nosotros estamos haciendo lo posible para que no impacte de manera tan negativa, pues tenemos que sacar este tipo de cosas para el futuro. Estamos adjudicando, como dijo Roberto, plantas solares, plantas eólicas. Estamos trabajando con Arecep una tarifa para bagazo desde hace más de un año que no logró salir. Con esa tarifa hubiéramos podido hacer que los ingenios generaran con rastrojo de caña, eso es, que se traigan también las hojas y raíces y cosas. Eso no se pudo lograr en más de un año. Y así puedo ir nombrando otras cosas. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque, bueno, no se vale que solo otra gente hable y uno no, ¿verdad? Hay que decirlo. Y en las próximas semanas vamos a estar anunciando planes estratégicos y planes muy fuertes, transformacionales para el país, porque simplemente eso no puede volver a pasar. Nos dijeron en el 2018 que el país no iba a tener problemas de abastecimiento eléctrico, no iba a tener problemas de demanda eléctrica en 10 años. ¿Cuánto ha pasado? 5, 6 años. Pues entonces no fue cierto eso. Entonces se aplazaron proyectos como Borinquen, un geotérmico que tenía que entrar en el 2023, y lo aplazaron al 2026, porque la demanda estaba cubierta. Simplemente desecharon proyectos que Alice estaba haciendo, diciendo en 10 años el país no necesita más generación. Entonces no es cierto que ahora nosotros estemos tomando estas decisiones por una falta de planificación de esta administración. Y le repito, cuando nosotros llegamos al ICE, no habían postes para hacer líneas eléctricas. Si no habían postes, imagínense cómo estaban las plantas, cómo estaban los otros equipos. Estos muchachos, con el poquito presupuesto del primer año, lograron levantar algo. Ya en el 2024, sin regla fiscal, pudimos empezar a tomar más aire. Entonces, vean que no son excusas, creo que asumimos la responsabilidad ante lo que podemos, pero no podemos hacer que llueva, no podemos hacer que sople el viento. Sinceramente no podemos hacerlo. Lo mejor que podemos hacer es cuidar la vida de las personas, priorizando los servicios que se van a alimentar con electricidad, que son hospitales, que son industria para el empleo y la economía del país. Y bueno, esperamos que sea lo mínimo posible. Si empieza a llover, pues será un impacto bastante menor. Así que tenía que decir esto, les agradezco mucho la atención y estamos para servirles con cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Vamos a proceder con el periodo de preguntas. Muy importante reafirmar lo que indicaba don Roberto, que la información específica sobre los racionamientos va a estar a cargo de cada una de las distribuidoras. Y también que sabemos que andan circulando algunos pantallazos y alguna información que no es oficial hasta este momento que estamos realizando, por supuesto que esta conferencia de prensa para darles la información de manera directa y oficial, porque hay algunos mensajes que están circulando y que ya tenemos algunas consultas también por parte de ustedes. Vamos a proceder con las preguntas. Como pueden notar los que están acá presentes, tenemos una alta asistencia de medios. Vamos a trabajar con una única pregunta por cada medio, pero les recuerdo que vamos a seguir trabajando en una gestión directa y oportuna de prensa con todos ustedes, atendiendo las solicitudes, las consultas que están ingresando también a través de nuestros diversos canales y, por supuesto, suministrándoles material posterior a esta conferencia, fotografías, video, información. Estamos trabajando y ya implementamos un plan de comunicación importante y sólido, tanto con medios de comunicación y, por supuesto, con toda la población del país. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas. Como regularmente trabajamos, el equipo de prensa está acá en el auditorio, acá de este lado está el micrófono donde van a estar haciendo las preguntas y vamos a continuar, a iniciar, perdón, con Andrea Castro de 13 Noticias. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los presentes. Yo quiero hablar de la población en sí. Si bien es cierto, ustedes no van a afectar servicios principales como hospitales, ¿cómo tranquilizar a la gente? ¿Cómo van a tranquilizar a esta gente? Y
cómo les aseguran que va a haber una disminución, por lo menos en su recibo de electricidad. Y con respecto a lo que decía don Roberto, hace 17 años ocurrió el último racionamiento. Esto no es una alerta de que la infraestructura eléctrica es vital modernizarla de alguna u otra forma para evitar todo esto. Bueno, en cuanto a la primera par de preguntas, al haber un racionamiento, no entregamos electricidad, el medidor no va a medir. Entonces, no van a haber cobros por la energía que no entregamos. Dos, cómo tranquilizar a la población, que seguimos haciendo el mayor de los esfuerzos para poder entregar la electricidad. Necesitamos que llueva, necesitamos eficiencia y que ahorro energético, y que informaremos de la forma en que se harán cada uno de los recortes, buscando el menor impacto. Y sí, coincidimos plenamente. Lo que pasa es que ningún proyecto en el sector eléctrico se construye de un año para otro. Es necesario que respetemos la planificación que se ha hecho. Es necesario que las administraciones que han estado antes hayan elevado los proyectos a etapa de factibilidad de financiamiento para que se empiecen a construir. Como gerente, me era humanamente imposible, de junio del año pasado a este momento, haber desarrollado un proyecto del tamaño que se necesitaba para evitar esta crisis. ¿Generación distribuida hubiera ayudado? Sí, claro. Y hemos hecho todas las medidas para aportarlo, pero no nos iba a permitir pasar esta etapa. El proyecto que se había que hacer eran los proyectos grandes. Borinquen, Diquís, ese tipo de proyectos. Y por eso es que este último año hemos rescatado la cartera de proyectos de la institución para que se tenga preparada para la próxima situación por la que vamos a pasar. Y el equipo, todo el equipo de electricidad, ha corrido desde cada uno de los rincones, la gerencia de finanzas y todas las demás gerencias que tenemos en el ICE, para poder asegurarle al país que en el próximo niño que va a venir, que va a ser peor de extremo que este, el país no tenga que volver a pasar por las condiciones que estamos en este momento. Eso traemos porque hay muchas preguntas y muchas. Muchas gracias. Continuamos con María Jesús Rodríguez, de Noticias Repretel. Hola, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Ustedes presentan dos escenarios, uno que, según puedo interpretar yo, es de 2 horas y uno de 3 horas. ¿Es correcto eso, lo que estarían contemplando, y de qué va a depender cuál de los escenarios se aplica entonces a los costarricenses? Y si me confirman el día en donde se estaría avisando, ¿sería los sábados o sería todos los días antes de estos racionamientos? Ok. Lo primero, esos son escenarios posibles, va a depender de la situación en la que estemos. Para algunos circuitos puede ser 1 hora, para otros circuitos puede ser 2, pueden ser 3, dependiendo de la criticidad en la que nos encontremos. Y nos tocará a cada una de las empresas distribuidoras ir informando, no el sábado, sino el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Cada día antes que tengamos que efectuar estos racionamientos es donde vamos a ir informando y es donde vamos a tener ya claridad de qué tanta población se va a ver afectada y por cuántas horas. Gracias. Continuamos con Richard Molina, de El Guardián. Buenos días a la mesa. Gracias a las autoridades por atendernos. Para entender, porque no me quedó muy claro, cómo la población se va a dar cuenta que se va a quedar sin electricidad. Eso es día con día que va a tener que meterse a las plataformas que ustedes indican. ¿O cuál es ese? Para que le quede claro a la gente. O sea, yo me pegué la lotería hoy y sumo una pregunta. ¿Por qué no quitar la luz de 10 de la noche a 5 de la mañana, que es hora en que casi la gente no la utiliza? Gracias. Bueno, porque justamente lo que ocupamos es que la gente no utilice la electricidad, porque lo que queremos es bajar la carga, poder sostener los niveles de los embalses, esperar que llueva y así poder seguir acumulando recursos para poder sostener. Si saco la carga en donde la gente no está utilizándola, pues no estoy resolviendo el problema. ¿Cómo y por qué es cada uno de los días? Porque cada día en la mañana
El señor a mi derecha, con su equipo de trabajo, hace el análisis hidroclimatológico y el equipo del señor en la otra esquina hace un análisis de planeamiento operativo para poder determinar cuáles son las condiciones. Finalmente, vamos a tener lluvia, vamos a tener viento, tenemos importación, qué recursos tenemos, finalmente cuánto es la electricidad que tenemos que recortar para poder pasar al siguiente día. Por eso es que día a día, todas las empresas distribuidoras en conjunto, con el análisis que hacemos en Grupo ICE, le vamos a empezar a decir, ok, esta es la necesidad que tenemos, y ellas empiezan a decir, ok, hoy es Barrio Córdoba, mañana es Liberia Centro, después le toca Nicoya, ¿cuántas horas? Una o dos horas, y es en Barrio Jesús María, etcétera, etcétera. Así es como vamos a ir de acuerdo al plan que cada una de las distribuidoras tiene. Continuamos con el colega Emanuel Miranda, de Diario Extra. Buenos días. El 19 de marzo, en una conferencia de prensa, el Instituto Costarricense de Electricidad descartó que por las afectaciones del Niño íbamos a llegar a este punto de racionamientos. ¿Qué cambió en estos 53 días, en escasos 53 días? ¿Qué fue lo que cambió en la información que ustedes tenían en ese momento y que ahora tienen distinta? Gracias. Bueno, es importante acotar qué fue lo que se dijo ese día. Ese día se dijo que si las condiciones no lo permitían y los elementos que estaban en control del ICE se mantenían, no iban a haber racionamientos. ¿Qué cambió? De nuevo, la criticidad del evento. En los análisis de los últimos días se tenía viento para esta semana, el domingo el viento no llegó, eso cambió. Se esperaba que el frente frío de esta semana trajera lluvia, se disipó y así hemos como ido jugando. En marzo no teníamos todo el bloque de plantas térmicas que se ocupaba, todavía duraron algunos días en entrar, eso afectó. ¿Qué afectó? México le redujo las exportaciones a Guatemala, por ende, Guatemala aumentó su racionamiento de exportaciones hacia El Salvador bajó las exportaciones a 50 megas por hora máximo y eso ha ido disminuyendo todos los recursos que tiene a disposición la institución para poder atender. Esto no es un tema de un día para otro. El equipo de electricidad todos los lunes revisa los análisis para la siguiente semana, hace los análisis comerciales con el mercado regional, hace los análisis de mantenimientos y procura buscar la forma más óptima para ir utilizando los recursos que tenemos a disposición hasta que el procedimiento nos obliga a levantar la mano y decir en los próximos 10 días ya no tenemos esos recursos. Muchas gracias. Continuamos con José Luis Rodríguez de Trivisión. Buenos días. Con respecto a la movilidad eléctrica, ha crecido muchísimo a nivel de carros, automóviles, a nivel de, creo que también hay buses y hay camiones eléctricos. Y bueno, es algo a lo que ha apostado el país y está apostando. Es más, se habla de traer un tren eléctrico en algún momento. ¿Qué va a pasar con eso, con estos racionamientos? Porque hay mucha gente que tal vez en la casa solo tiene carros eléctricos. Y si no hay electricidad en la casa, ¿verdad?, no tiene cómo movilizarse. No sé si han pensado en eso. Y una pregunta que quería hacerle con respecto al teletrabajo también, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja desde la casa y se van a ver recortado las tal vez sus horas de trabajo y con lo que se ganan el dinero. Gracias. Le respondo a la primera. Los camiones eléctricos cargan en un ingenio, ellos van a tener su energía para poder cargarse. Yo soy un usuario que no tengo carro de combustible, solo carro de gasolina, solo carro eléctrico, perdón. Lo cargaré en las horas de noche y obviamente no todos los días tengo que cargarlo, dependiendo de cuánto se descargue. En las noches no habrán racionamientos en este momento, entonces podemos eficientizar el uso de ese vehículo eléctrico para tampoco exceder, no ponerlo a cargar a las 6 de la tarde, no ponerlo a cargar a las 12 del día, utilizarlo fuera del pico y seguir utilizando como comúnmente. Si no, me tocará caminar al trabajo porque no tengo forma de meterle gasolina al carro eléctrico mío. En este momento, de nuevo, el procedimiento establece que es de 5 a 10. Nosotros estamos considerando que va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde en este momento en el que estamos. Vamos. El trabajo no me respondió. No, vamos. Era una por, a seguir por, el orden una. Y las reglas que pusimos al inicio para todos. Entonces, vamos a ir atendiendo la primera consulta, porque es solo una. Si quedan otras consultas y nos da tiempo, las atendemos. Y si por tiempo no las podemos atender, las vamos a documentar y de igual manera se las vamos a responder a todos. ¿De acuerdo? Continuamos con Rebeca Ballestero, de CR Hoy.
Muy buenos días. ¿Le podríamos decir a los abonados de las empresas eléctricas una estimación de hasta cuándo aproximadamente quizás se extenderían estos racionamientos? En este momento, y de acuerdo a lo que el procedimiento establece, son 5 días. Eso es lo que estamos considerando. De nuevo, ayúdennos con el ahorro y la eficiencia energética. Ojalá que llueva, ojalá que haya viento, y esto nos va a permitir que sean solamente 5 días, pero es un trabajo que todos tenemos que hacer, y de nuevo, el apoyo de las empresas distribuidoras es vital para que todos salgamos adelante. Si todos nos ayudamos en conjunto en este momento crítico que estamos, pasamos y lograremos que lleguemos a las lluvias esperadas que nos están pronosticando. Continuamos con Josué Alvarado, de El Observador. Hola, muy buenos días. Yo tengo una consulta en la misma línea de la colega de CR hoy. Son estos 5 días, pero sabemos que las condiciones de clima no están jugando a favor del ICE, ¿verdad? Ya lo decía el gerente de electricidad, tenían previsto para esta semana el ingreso de frente fríos que se disiparon. Son 5 días en el mejor de los escenarios. Pero ¿qué pasa si estas condiciones se mantienen, si las lluvias, según el meteorológico, van a mantenerse escasas, deficitarias durante estos meses? ¿Esos 5 días podrían aumentar a cuánto? ¿A semanas? ¿A meses? Pregunto porque, por ejemplo, las empresas tienen que planificar con mucho tiempo de anticipación su producción. Y también estoy hablando de gente que hace teletrabajo, por ejemplo, empresas que tienen que planificar si regresan a las oficinas o dejan a sus empleados en las casas. Entonces, 5 días en el mejor de los escenarios, pero ¿y si no, cuánto tiempo va a tardar? Bueno, esa pregunta no se la puedo responder en este momento. Estamos buscando no el escenario más optimista, el escenario más real, y estaremos haciendo los análisis todos los días. En este momento, y de nuevo, día a día, el equipo de hidroclimatología del ICE hará los análisis para poder tomar las mejores conclusiones. En el tanto, todos nos apoyemos. Lograremos ese escenario más real. Tenemos que pasar este momento crítico. Continuamos con Kenneth Rojas, de Extra TV. Muchas gracias. Una consulta de la cual ya, don Marco, yo podría interpretar que nos adelantó algo, pero podríamos decir que se subestimó, se menospreció el tema del impacto que en los últimos años íbamos a tener en las represas hidroeléctricas. Si consideramos, por ejemplo, el antecedente 2018-2019 con lo que pasó con Diquís, ¿y cuánto nos valora esto replantearnos, no en el corto plazo, como se ha dicho, sino allá más al futuro, en mediano y largo plazo, el replanteamiento de la generación de otras energías como la solar, que ya ustedes hablaron algo, y por qué no también de biomasa? Gracias. Bueno, a ver, yo no creo que los equipos del ICE hayan cometido errores en las previsiones o en los pronósticos que se han hecho. Está todos los documentos en donde nos indican los diferentes escenarios, qué pasa si es un escenario de extremo seco, qué pasa si es un escenario de abundante agua, y de ahí es donde se han ido tomando las decisiones. ¿Qué faltó? Me parece que lo que faltó fue previsión en el desarrollo de una cartera de proyectos que en el caso que se necesitara se pudiera articular y se pudieran empezar. No podíamos considerar que todo el resto de la eternidad íbamos a vivir en una pandemia y había que tomar decisiones sobre el futuro. Esto no es una emergencia solamente para el ICE, es una emergencia que está afectando todo el país. Las empresas distribuidoras han continuado haciendo proyectos. Lo que yo me pregunto como gerente es por qué en el ICE nos llevaron a detener ese desarrollo de los proyectos. ¿Qué toca ahora en adelante? Continuar el esfuerzo que se ha hecho en esta administración de elevarle a nuestra autoridad, que es el Consejo Directivo, la suficiente cantidad de proyectos para tener una cartera que nos permita tomar decisiones de desarrollo en el futuro. Si se necesita sacar un proyecto mañana a concurso, yo ya tengo el proyecto estudiado, tengo el proyecto validado, tengo el proyecto con una indicación de financiamiento. Si no se necesita, se guarda, se espera y se analiza. El problema fue no tener una cartera de proyectos que nos permitiera actuar en el momento. Y obviamente todas las restricciones que ya don Marco explicó que se han tenido y que complican, por ejemplo, comprar un transformador para una subestación de transmisión que no solamente dura 2 años en entregarse, sino que me dura más de 1 año y medio
como institución en poder llevarlo a cabo. Continuamos con Roger Espinosa, de OPA. Muy buenos días a todos los presentes. Hay un grupo que dice que el sistema eléctrico costarricense es bastante sólido, bastante bueno, y achacan esta situación que estamos viendo en la actualidad a la no ampliación de plantas, al recorte del respaldo térmico. Entonces ellos aseguran que ha sido problema de gestión. ¿Podemos aseverar esto también? ¿Fue un problema de gestión que estemos en este momento en estos racionamientos? Gracias. Bueno, yo considero que sí es un problema de gestión, correcto, pero una gestión de planificación de largo plazo. Nosotros en el corto plazo hemos tomado todas las decisiones que hemos podido tomar con los recursos y con la información que tenemos. Y vieran que yo me siento bastante, no voy a decir la palabra, pero menos inquieto porque hemos tomado las decisiones. Una vez se nos levantó la regla fiscal, presupuestamos 100 mil millones más valga la redundancia, en el presupuesto, se alquilaron las plantas, se recontrataron todas las plantas privadas, se aseguraron contratos en el mercado eléctrico regional. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una planta geotérmica puede tardar en construirse 6 años, ¿verdad? Una planta hidroeléctrica 5 años, 3 años, una eólica 1 año y medio, una solar 1 año. Entonces, aunque hubiéramos empezado nosotros a hacer una inversión brutal en el 2023, las plantas no hubieran estado para hoy. ¿Cuándo había que hacer esas plantas? Antes del 2022, para que estuvieran para esta fecha. E incluso si hubiéramos querido hacer las plantas y ver si llegamos, no podíamos porque no teníamos presupuesto. Entonces yo creo que es una gestión, fue una gestión no solamente de la institución, sino una gestión política, de una visión país, de una agenda energética. Usted hace un plan de descarbonización donde sabe que va a aumentar la demanda porque hay más carros, calderas eléctricas, buses, qué sé yo, pero un pronto otro dice no necesitamos generación. Entonces es absolutamente antagónico. Usted promueve la electrificación de la economía y por otro lado dice no voy a recontratar plantas privadas ni tampoco vamos a desarrollar proyectos propios. Entonces uno se dice hey, como que no hay congruencia, y sí es un problema de gestión, pero es un problema de gestión que yo no puedo jamás achacar al equipo que está acá, porque incluso, vean qué interesante, y no sé si esto me va a traer problemas, pero cuando nosotros empezamos a recontratar las plantas privadas que estaban desconectadas por la administración pasada, que de hecho yo era gerente en ese momento, pero fue una situación complicada, eso se logró gracias a que el MINAE, junto con la Presidencia de la República, y ahí agradezco al MINAE de las gestiones que hizo, logramos modificar el reglamento de la ley 7200 para poder recontratar esas plantas, porque el reglamento decía 6 meses antes de que se venza el contrato, negocie con el ISO otra vez a ver si le renueva. Pero como se dejaron vencer, nosotros no teníamos una habilitación para recontratarlas. Se hace el decreto, se modifica el reglamento, entonces ya Roberto con el equipo dicen, bueno, vamos a ir a negociar y a contratar. En el momento en que hicimos eso, nos cayó la Contraloría a decirnos por qué los contrataron, por qué ese precio, etcétera. Porque parece que el país tiene suficiente electricidad, ¿verdad? Entonces, tuvimos una auditoría muy severa justamente por recontratar a la generación privada, que hoy 3 o 4 nos reclaman de por qué no los contratamos a ellos. Entonces ve que es difícil. Entonces, si usted no hace, no hace. Y si hace, ¿y por qué hace? No, no son excusas, es que son realidades, son, como en inglés se dice, son facts. Y por eso digo que la gestión que hemos hecho, incluso un poco arriesgada, siempre dentro del marco de la legalidad, pero arriesgado porque tenemos que luchar contra todo eso, creo que la gestión se ha hecho correctamente. Muchas gracias. Estas eran las palabras de don Marco Acuña, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Está por terminar ya la conferencia de prensa acá en el piso 15 del edificio principal del Instituto Costarricense de Electricidad, hablando acerca de los racionamientos que, de acuerdo con la información, comenzarán el próximo 13 de mayo, el próximo lunes.
volvemos con ustedes, con trabajo en cámaras de mi compañero Steven Arroyo, lo vemos con ustedes al estudio principal en Liberia.